Hi, you there? Can you hear me? Hi, good evening. Hi, Andrea. It's good to see you again. How are you? I'm fine. Really? Did you feel the earthquake? ¿Cómo? ¿Que se sintió el temblor? Hace un momentito hubo otro, hace rato. No, no estaba jugando. ¿De verdad? Estaba en movimiento, por eso no lo sentí. Yeah, maybe. Yo estaba dando clase. Ah, sí, Temblar. dicen que el primero se sintió más fuerte que el segundo. Sí, yo estaba dando clases Y con ninguno he sentido. ninguno de los dos. Sí, ninguno. Hasta después vi que el aro me dijeron que estaba moviéndose y vi que sí había temblado. Ajá. Sí, yo sí sentí que eso un poco fuerte. Ay, creo que no me pueden ver. Ahora sí me pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí. Les decía, yo estaba dando clases y en eso empezamos a sentir todos que se estaba moviendo el suelo y like, oh my God, again. Supongo que fue una réplica, aunque dicen que fue bastante fuerte, como de 5.2, creo. Alguien me dijo ahí en la clase anterior que había sido bastante fuerte. Algunos incluso se desconectaron inmediatamente cuando empezó a temblar. Y yo pensé que había perdido señal, pero no. I'm fine. Yo tengo bien el internet por el momento. Era el miedo, quizá. Salieron para Yeah. afuera. Sorry. Quizá salieron para afuera. Ah, maybe, maybe, of course. De hecho, es lo indicado, ¿no? Salir de nuestras casitas cuando tiembla. Sí. El último fue un poquito como suave. It wasn't like a big earthquake. No es que yo sea muy miedosa. Bueno, sí, pero no. Bueno, sí. Pero mis hermanas, yo escuché a mis hermanas gritar. Ahí dije, está temblando cuando las escuché gritar porque son bien dramáticas. Entonces escuché el gran grito y dije, oh my God. Pero eso pasó súper rápido, no fue tan fuerte. El de la tarde sí fue bien fuerte. Yo sentí que no terminaba nunca. But are you fine? ¿Están bien? Yes. Yeah, Leslie, are you fine too? Jennifer, are you fine too? Yes, miss. I'm fine, thank you. And you? Yeah, I'm fine, I'm fine. Nothing happens here. Nada pasó, nada malo pasó aquí. Nothing bad. Nada malo. Así que todo cool, todo bien por el momento. I'm so glad to see you here. Qué raro que hoy solo vemos cinco participantes. Me pregunto dónde estarán los demás y si tendrán algún inconveniente por lo mismo de que he estado temblando. Usualmente para esta hora ya están conectados al menos 10. Espero que se conecten prontito, que estén prontito en clase o al menos que escriban en el grupo para saber qué les pasó. But I'm so glad to see you here. Qué bueno verles por aquí a ustedes y saber que están bien, y que sus familias están bien y que sus casitas están bien. Okay. Hey guys, we're going to see like a new topic today. Yesterday we talked about or Dream home, right? Sí, fue sobre nuestra casa soñada, right? We were talking like the different type of houses that you can find in the city. And you were talking about your favorite house, like your dream house, the things that you want to have there, like the furniture and all of these things. Remember, we saw that vocabulary. Vimos ese vocabulario de la furniture también. Repasamos las partes de la casa, don't forget it, like the parts of home. Today we're going to start with a new topic, we're going to talk about, well, I'm going to share my screen. We're going to talk about my dream work today, my dream work. So, always using the simple present, don't forget it, okay? Siempre utilizando el simple present. No se nos olvide esa partecita. Okay, so
Tell me when you can see it. Me avisan cuando la puedan ver. No están teniendo problemas para escucharme, ¿verdad? No, teacher. Bien. Cualquier cosa me avisan, please. No vaya a ser que no me escuchen. Okay, I'm sharing my screen now. Okay, can you see it? Yes, I. Yeah. Yes. Perfect. Okay, so we're going to see this. This is like a new topic. We were talking about my dream home, the parts of home, and all of these things. And that was a long vocabulary that you learned. And today we're going to talk about my dream work. Okay, maybe you have a work and maybe it's your dream work. Like, for example, I like my career and it's my dream work. Maybe I am not working in my career right now, but I really love what I am studying. And I hope that I can work with my career, of course. Espero. Cruzo los deditos para que pueda trabajar de mi carrera. So we're going to see this, my dream work, and you're going to learn about it. A little vocabulary and the questions and answers in simple present to talk about your dream works, okay? So to start this, permítanme. ¿Ya lo ven en grande? Yes. Sí, teacher. Yeah. Yes. Okay. To start this, we're going to remember the simple present. So I would like to know who wants to tell me why do we use simple present? ¿Quién me quiere contar para qué se utiliza el simple present? ¿Qué recuerdan? ¿Qué se acuerdan que vimos? Leslie, yeah, tell me. Daily routines, general situation. Y no me acuerdo de la otra. Okay, permanent states. Permanent Eso. states. Yeah, don't worry, don't worry. You are doing fantastic. Thank you, Leslie. Okay, what's a daily routine, guys? What is a daily routine? Who knows what's a daily routine? Lo que se hace a diario, o sea, ya sea get up, go to the work, yeah. Yeah. Eat. That's it. Okay. Thank you so much, Leslie. Of course, that is a simple present. Okay. We're going to use it when we want to talk about daily routines. That means that we are talking about the things that we do in our lives. When you are talking with the simple present, remember we have this structure. We use it like for daily routines, for permanent states, que los estados permanentes no se les olvide que son cosas que no cambian mucho en el tiempo. Es decir, no quiero decir que esa cosa no puede llegar a cambiar, pero no está constantemente cambiando. For example, las cosas que nos gustan. Sí, lo veíamos like that. Las cosas que a mí me gustan. For example, I can ask to. Ay. Permítanme. I can ask to Erika Lisette. Erika Lisette, do you like cats? Do you like cats? No, I No. don't like it. No. Okay. Do you don't like it? Okay, do you don't like it? Excellent. So it's a permanent state, right? Because you don't like cats every day. No le gustan todos los días, ¿verdad? No es que hoy no le gusten, pero mañana sí, quizás el sábado ya no. ¿Verdad que no está cambiando constantemente? No. No. That's a permanent state. Eso es un estado permanente. Right? Algo que no está constantemente cambiando, ¿ok? Que no está constantemente en un cambio, sino que es permanente. Las cosas que nos gustan. Son cosas permanentes, ¿sí? Porque no es algo que esté cambiando constantemente. General situations, cosas que todos conocemos, como por ejemplo el tamaño de nuestro país, de qué color es el cielo, I don't know, que la Tierra es una esfera, right? Es una esfera. Yeah, these things.
cosas generales que todos sabemos y que no necesitamos como investigar para saber. ¿Ok? That's why we use the simple present. Esa es la razón por la cual ocupamos el simple present. So this is the structure. Don't forget that in positive we use subject, verb, and complement, ¿ok? Ay, perdón, me ha dado hipo. Utilizamos sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Sujeto, la persona de quien hablamos, verbo en infinitivo, complemento that brings all the details about the sentence, like when, where, what, who, all of these things. In negative is the subject, the auxiliary that is do and does, you know, do for I, you, they, we, and does for he, she, it. The verb and the complement. And when we are doing questions, we use the auxiliary first, then the subject, then the verb, then the complement. It's the same structure like in every tense in English. It just change the auxiliary of the sentence and the verb sometimes. So, but this is like the structure of every tense in English. Prácticamente es la misma estructura de todos los tiempos en inglés, solo va cambiando el auxiliar y el verbo que se utiliza, ¿sí? So it's pretty easy. So I need to know if you have any questions at this point. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. No, everything is fine. Okay. So we're going to continue with this. Oh yeah, the reading activity. We're going to do the reading activity. Let me see. I'm going to stop my screen here. And we're going to go to the reading. Ya la pueden ver, ¿no, verdad? No. No. Sí, a mí tampoco me sale. Yes. Ahora sí. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. So we're going to read this conversation about he works in a hotel. This is the topic of the conversation and this is about the jobs. Okay, today we're going to learn about jobs and we're going to read about it right now. This is a little conversation that introduced the topic and you're going to know like what are we going to see today. So I would like to have two volunteers to help me to read this conversation. Raise your hand who wants to read. Delmi, okay. Delmi va a ser Rachel y me falta alguien que sea Angela. Raise your hand. Go guys, you can do it. Okay, tenemos a Andrea, okay? Delmi va a ser Rachel y Andrea va a ser Angela, okay? Go, girls. Okay. Where does your brother work? I hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. Thanks to that, what hotel does he work for? The Plus. Thanks, funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. He's the manager, right? So funny because it's like the guy that the Angela's brother doesn't like the manager, right? Okay, so like it the world is little. Two things, dos cositas en esta conversación.
Antes que nada, no se les olvide que cuando hablamos con él, ella y eso, ¿se acuerdan? La tercera persona, él, ella y eso, he, she, and it. Cuando hablamos en presente simple y en positivo, porque solo en positivo, en negativo y en pregunta no se hace, el verbo lleva una S. Entonces, cuando ustedes lo pronuncian, tienen que pronunciar la S. No es lo mismo decir yo trabajo, decir I work, yo trabajo, que decir que Ángela trabaja. Ángela works, con la S al final, ¿ok? Esa S tiene que sonar, porque si no, no se entiende que usted está hablando de una ella. Esto es parte de la gramática, ¿right? Es parte de la gramática y pues se va ajustando con el tiempo. No les estoy regañando ni nada, solo les quiero recordar, ¿sí? Cuando ustedes hablen sobre la tercera persona, en positivo, es decir, las oraciones en positivo, el verbo siempre lleva la S. No se hace así en preguntas ni en negativo, porque el auxiliar ya tiene la S. O sea, tú es el auxiliar y para él, ella y eso es das, que tiene la S. Por lo tanto, ya no se le pone el verbo en negativo y en pregunta, pero en positivo sí. Así que si yo quiero decir, por ejemplo, que yo como, yo digo I eat. Pero si yo quiero decir que Delmi come, yo digo Delmi eats. ¿Ok? Con la S al final. Si yo quiero decir que yo bebo vino, por ejemplo, I drink wine. Pero yo quiero decir ahora que Diego bebe vino. I say, Diego drinks wine. ¿Ok? En positivo. Yo si lo digo en negativo, va igual. Diego doesn't drink wine. Delmi doesn't eat pupusas, for example. It's just an example, right? So, that was one thing. Esa era la primera cosa. Segundo, en el inglés la H no es muda, ¿sí? Eso es algo que necesito que recuerden. En el inglés la H no es muda, no se pronuncia hotel, se pronuncia hotel, como si lo estuvieran diciendo con una J, más o menos, así. Yo sé que en el español no estamos acostumbrados a que la H tenga una pronunciación. Siempre que utilizamos H en el español, no le ponemos ningún tipo de sonido, pero en el inglés sí. Como hotel, por ejemplo, es la misma palabra en inglés y en español, pero se pronuncian diferente. En español es hotel, en inglés es hotel, como si fuera con una J. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar de una palabra con H? Home, for ejemplo, les iba a decir, for example, home. ¿Ok? Lo que es, cuando decimos casa, decimos home, no decimos home, ¿verdad? No decimos home, decimos home. Porque la J lleva, digamos que tiene esa pronunciación como de, perdón, la H tiene una pronunciación como de J. ¿Sí, Carlos David? I have a question. Yeah, tell me. About hotel, why some people say hotel? Yo he escuchado hotel. Excelente pregunta. Ok, algo también bien del inglés. Esto es bien del inglés, propio del inglés. Es que, y del inglés estadounidense, porque no pasa mucho en el inglés británico. El inglés estadounidense tiende en algunos estados a que la T la pronuncian como una R. Por ejemplo, esta pronunciación que nos estaba diciendo Carlos, que algunas personas las pronuncian como hotel. Ese rel al final es porque la T la cambian por la R. Pasa con otras palabras como, por ejemplo, university. Bueno, yo soy una persona que yo sí suelo utilizar la R en vez de la T. Eso es algo muy estadounidense, por cierto, porque no pasa en el inglés británico. O ellos son menos propensos. Creo que respetan un poquito más las reglas del inglés, que es la cuna del inglés, ¿cierto? La palabra universidad. University. It's okay if you want to say university. Or if you want to say university. Sí, es lo mismo. Esa R que le ponen, esa R que pronuncian en vez de la T, es pura pronunciación estadounidense. Sí, porque así son. Sí, no, no hay otro motivo, es porque así son. Sí. Lo mismo pasa con hotel. You can say hotel o hotel, and that's okay. Quiero ver si se me ocurre otra palabra en este momento que pueda ejemplificarles. Quiero ver si se me ocurre otra palabra. Y mi mente Maybe. en blanco.
El agua, he escuchado que, por ejemplo, en el inglés normal es como que water, pero en el británico es otra palabra, solo que no lo recuerdo. Yeah, it's water. Yeah, of course, the pronunciation of water. Or you can say, en el inglés estadounidense, pueden ser water, water, pronunciando bien la T, water, or water, cualquiera de las dos, ¿sí? Porque ese cambio de T a R es parte de la pronunciación propia de, es cultural, es algo cultural, ¿sí? Así como, pónganle que es como cuando en San Miguel utilizan la J para hablar, eso es algo cultural. Sí, es algo que es propio de la cultura y ni siquiera es en todo el país, por ejemplo, pero es una parte de nuestra cultura tiene perdón, una parte de nuestro país tiene esa cultura. Sí, quizás ustedes dirían, no es la correcta pronunciación de la palabra, pero culturalmente es aceptado porque sí se utiliza. Entonces, algo así pasa con este reemplazo de la T con la R. Also, hay palabras que se pronuncian distinto en el inglés estadounidense que en el inglés británico, como agua. En el inglés estadounidense es water or water. You can say water or water. En el inglés británico es water. It's a water. Y es bien raro, ¿verdad? Suena raro. I started to learn English at Academia Europea. And they teach the Britain English, el inglés británico. Ellos enseñan el inglés británico y ahí aprendí varias palabras que después, cuando fui a otra academia, a veces las teachers me decían como, no, eso está mal pronunciado. Y yo decía como, ¿por qué? Pero así me lo enseñaron. Y es porque algunas palabras las dicen distintas, ¿ok? No sé si alguna vez han visto estos TikToks que salen como cuando van los ingleses, los que vienen de Inglaterra, van los ingleses a Estados Unidos y los meseros no le quieren tomar la orden porque sienten que hablan raro y hablan el mismo idioma. Creo que es algo así como cuando uno no le entiende a los españoles. Sí, no sé si les ha pasado que no le entienden a los españoles cuando hablan. Pero a mí sí me ha pasado que no les entiendo lo que hablan y hablamos el mismo idioma, right? Se supone. So it's something like that, okay? Ese era un muy buen ejemplo de cuál es la diferencia entre una palabra en una cultura y en otra, pero también esto de cómo se puede reemplazar la T por la R. Yo lo hago bastante en mi inglés, si ustedes se fijan, yo sí hago mucho esto de cambiar la T por la R. En vez de decir university, digo university. En vez de decir water, digo water. Y así lo digo yo. Yo personalmente, pero está bien si usted quiere pronunciar la T tal cual. No, no está mal, ¿ok? No está mal pronunciado si pronuncia la T tal cual. Si dice university, right? It's okay. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Everything is clear. Clear. Perfect. Qué buenas preguntas se les ocurren. Alguna vez se las hice a mis maestros también. Okay, we're going to stop here and go back to the PowerPoint. Me avisan cuando la puedan ver, please. Yes, there is. Yes. Yeah, okay. So we're going to continue with the vocabulary. This is like the vocabulary for. For jobs, ¿ok? Este es el vocabulario para trabajos, ¿ok? Vamos a ver algunas profesiones y trabajos que podemos encontrar. Vamos a hacerlo como la misma dinámica que hemos llevado hasta el momento, ¿ok? Yo pronuncio la palabra, ustedes la repiten después de mí, luego yo les pregunto qué es y todos vemos qué es, ¿ok? ¿Todo cool? Yeah. So we're going to start with this, okay? This is the dynamic. I'm going to read it for you. We're going to pronunciate it, and then you're going to tell me what do you think that the word means. Okay, we're going to start with the first one. Repeat, everyone. Custodian. Custodian. Yeah. Custodian. Custodian, okay. Custodian. Ajá. No les escucho a todos, please. Hay que pronunciarlo, okay? Repeat after me, custodian. 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 Custodian.
Excellent, you're doing fantastic. Okay, what do you think that a custodian is? Como conserje o no sé, creo que sí le dicen. Yeah, it can be. Also, it can be like el portero, can be a custodian too, el guardia, pero de esos que son, de esos que tienen como la tarea de vigilar, right? Que no son policías, sino que son guardias de seguridad. So, this is like a custodian. Puede ser el conserje, el guardia, el portero, right? This is custodian. Good. Okay, repeat after me. Delivery driver. Delivery driver. Delivery driver. Excellent. What is a delivery driver, guys? Repartidor. Repartidor. That's it. Repartidor of Pizza Hut, of McDonald's, of Taco Bell, of every restaurant that you can think about. Delivery driver. Repartidor. Alguien que reparte la comida. Repeat after me. Estate agent. State agent. Excellent. What is a state agent? Es como un vendedor. Es como alguien de bienes y raíces. Exacto. Un vendedor de bienes raíces. Exacto. Es bienes raíces, tal cual. En el español les decimos bienes raíces. Like state agent. Esas son personas que se dedican a vender casas. Right? Ese es su trabajo, vender casas. Creo que también, no sé si es un sinónimo, realtor. ¿Perdón, perdón? ¿No lo escucha? ¿Sinónimo? ¿No es realtor también? No le entendí la palabra. ¿Me la puede repetir? Bueno, literalmente, realtor. Ah, se está refiriendo a como... sí, ya sé a lo que se refiere. The realtors are like... a synonym for a state agent. Se escribe literalmente así, realtor. Ajá. Así. Y sí, prácticamente es un sinónimo. Es un sinónimo de state agent. Okay. Usualmente he escuchado que les dicen state agent. Una vez leí la palabra realtor en un cuento, pero no era un cuento, era un librito, esos que me ponían a leer en el colegio. Me ponían a leer libritos en inglés. So, me acuerdo haberlo leído, pero usualmente yo escuchaba state agent, but also you can use realtor too, of course. Realtor. Okay. The next one, repeat after me, footballer. 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 Okay, again, footballer. No les escucho a todos. Footballer. Excellent. What is a footballer? Futbolista. Futbolista. That's right. Okay, repeat. Minister. 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 What's a minister? Un ministro. Un ministro, of course. Like, aquí tenemos, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Seguridad, la ministra, no sé, del Ministerio de Salud, por ejemplo, del Ministerio de Educación, right? La ministra de Educación. This is the minister, un ministro. También aplica para los términos religiosos, porque si no mal recuerdo, me parece que los testigos de Jehová tienen ministros, algo así. Sí, creo que sí, creo que sí. Sí, creo que por ser la misma palabra y porque en realidad ministro es como alguien que está encargado de supervisar algo o que tiene encargado un departamento o algo en específico, vendría siendo lo mismo. Okay. Repeat after me. Optician. 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 Excellent. What is an optician? Un oculista, tal vez. Alguien de los ojos, doctor de ojos. Oftalmólogo. Oftalmólogo, ajá, oculista. Oftalmólogo, ya. Yeah. Me da risa porque a mí también se me olvida. Oftalmólogo, alguien de los ojos. Yeah, of course, alguien de los ojos. Optician, oftalmólogo, right? Alguien que se encarga de lo de los ojitos.
That's optician, of course. Okay. Repeat after me. Postman. 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 Excellent. What is a postman? El cartero, el de los recibos. Yeah, of course, el que le lleva los recibos. That's the postman. Ese es el cartero, el que le lleva los recibos, of course. Okay, repeat after me. Refuse collector. Refuse collector. Excellent. What is a refuse collector, guys? El recolectador de basura. El recolector de basura, exacto. That's the people in the trash trucks, que son como los camiones de basura, and they are refuse collector, como que son recolectores de basura, right? Se encargan de llevársela. Okay, repeat after me. Bet. 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 Okay. Bet is like the la palabra corta para decir veterinarian. Veterinarian, okay. Aquí quiero que no se me confundan. Veterinarian is the profession. Veterinarian, así como se los acabo de escribir en el chat, esta es la profesión de ser veterinario. Vet es como la contracción. Decirle solamente vet al veterinario, it's okay. Veterinary. Este es la veterinaria lugar, ¿sí? La clínica en sí, la veterinaria. And then we have the medical veterinary, médico veterinario. Medical veterinarian es like el título que les dan a ellos en el título. Eso suena raro. Sí, es su título, médico veterinario. Son médicos. So veterinarian is the profession and veterinary is the place. Okay? Y la contracción es simplemente pet. Okay, the next one. Okay, repeat after me. Surgeon. 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 Okay, do you know what is a surgeon? Dentista? No. No. Cirujano, of course. Viene de surgery. Surgery, that means cirugía. That is surgeon. Surgeon, okay? Ah, es cierto. Me fui por la pinta, perdón. Sí parece, ¿verdad? Pero no. Aunque los odontólogos hacen cirugía, right? They are like surgeons too, I think. Yeah, you're close. You were close. Estaba cerca. Okay, repeat after me. Nurse. 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 Excellent. Do you know what is nurse? Enfermera. Enfermera. Excellent. Repeat after me. Doctor. 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 What's a doctor? Doctor. Doctor, a doctora, right? Doctor, a doctora, of course. Repeat after me. Businessman. Businessman. Do you know what is a businessman? Un ejecutivo. Empresario. Yeah, un empresario, un ejecutivo, un hombre de negocios, como le quieran decir. This is businessman, alguien que se dedica a los negocios. Sí, for example, las personas que compran y venden carros, they are businessmen or businesswoman, whatever. Empresarios, ejecutivos, hombres de negocios. This is businessman. Okay, repeat after me. Secretary. 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 Excellent. Where is the secretary? Secretary. Secretary, of course. Repeat after me. Painter. Painter. Do you know what's painter? Pintor. Pintor o pintora, right? O pintora. That's right. Pintor o pintora. Okay. Repeat after me. Detective. 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 What is a detective? Detective.
Detective. Excelente, excelente. You're doing fantastic. Okay. Repeat after me, chef. 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 Excelente. What's a chef? Un Chef. cocinero. Chef. Yeah, chef. Es un cocinero, right? Casi que ocupamos la misma palabra porque en el español también les decimos chef. And that's okay. Hay muchas palabras que hemos adoptado del inglés tal cual y las pronunciamos así. Así que chef, chef o cocinero. Que hay un profesional. Professional chef. The other one, repeat after me, waiter. Wither. 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 Again, waiter. Wither. 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 Waiter. Excellent. What is waiter? Mesero. 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 Excellent. Also, mesera se dice waitress. Waitress is like the same, but con R, E y dos S al final. Waitress. Right? Este cambia. Hay algunas que no cambian. Surgeon no cambia. Secretary no cambia. Detective no cambia. Este cambia. Este en específico de waiter and waitress cambian. Okay, waitress, que es mesera. Repeat after me. Bartender. 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 Yeah. Bart. Bartender. That in Spanish we say the same. En español le decimos igual, bartender. Sí, son los que hacen Yes. los cócteles. Okay, repeat, pilot. 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 Okay. Pilot. What's a pilot? Piloto. Piloto. Excellent. Repeat after me, flight attendant. Flight Flight. attendant. Flight attendant. Excellent. Do you know what is a flight attendant? Azafata. Azafata. También le pueden decir aeromoza o su nombre técnico es asistente de vuelo. Flight attendant es asistente de vuelo. Pero también le pueden decir azafata, aeromozas. Sí, son asistentes de vuelo. Flight attendant. Okay. Repeat after me, teacher. Teacher. As me, right? Teacher. I'm teacher. Okay, repeat, astronaut. 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 Excellent, astronaut. What's an astronaut? Astronauta. Excellent. Repeat after me, architect. Arquitecto. What is it? Arquitecto. Arquitecto. Arquitecto, of course. Repeat after me. Handyman. Ay, se me perdió el puntero. Handyman. Handyman. Handy. Handyman. Do you know what is a handyman? Mecánico. No. Yeah. I always say mecánico. I always say like es un asistente de o un personal de mantenimiento también. Handyman, mecánico, alguien, pero es que no solo son mecánicos, sino que también son gente que dan soporte o mantenimiento a los, no solo carros, sino electrodomésticos también. So this... Se dedican a bastantes cosas, Ajá. como multiusos, vaya. Ajá. Fontanero, mecánico, Yeah, of carpintero. course. Se Es un dedican hombre a hábil. ajá, un hombre hábil en pequeñas cosas, mayormente. De hecho, traducido directamente al español significa como hombre hábil. Traducido directamente. Cabal. Así que puede ser todos los que Jennifer mencionó, of course. Repeat after me. Construction worker. Construction Construction worker. worker. Excellent. What is Construction it? worker. Un constructor, un albañil. Yeah, constructor, un albañil. That's it. Repeat after me. Bellhop. 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 Do you know what is it? Como el botones que se le conoce. Exacto, botones. Es el que le ayuda a llevar las maletas en los hoteles. This is a bellhop. Repeat, police officer. Police Police officer. Police officer. Excelente, el oficial de policía, right? Repeat, boxer. 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 Excelente, los que hacen boxeo, sí, son boxeadores. And the last one that is mailman. Repeat, mailman. 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 Excelente. ¿Qué es sinónimo, por ejemplo, de postman? Pueden decirles como quieran. Mailman o postman. Es lo mismo, cartero.
Exactamente igual. Ok. Do you have any questions about it? Yes, I have one. Yeah, tell me. En la palabra boxer, ¿por qué nosotros la decimos también boxer a la ropa interior de hombres? That's a really good question. I don't have an answer. No tengo una respuesta para eso. Qué buena pregunta, pero no sé. Lento. Sinceramente me no meta. Sé. Okay. No sé, se lo voy a investigar a ver si lo encuentro por internet. No sé, yo pienso, podría ser por la vestimenta que ellos usan, entonces, ajá, ¿cómo a mí se me relaciona ocurre. con lo que están haciendo? O la profesión y a la... Ajá. Porque sí, sería otro nombre que le pudiéramos dar, que sería mini shorts Ajá. De hecho, la palabra calzoncillo es pierna ropa larga. interior. Ropa interior. Calzoncillo. Calzoncillo, exacto, el calzoncillo. Ajá. I don't know. Realmente no lo sé. Yo creo que boxer viene de box, que es el boxeo, el ejercicio, y se ha de haber quedado como la ropa llamándose así, como ese traje que utilizan. Si ven, solo utilizan un short, que es bien pegadito, so it's like a boxer. So, a mí se me ocurre, vea, que como dijo Jennifer, eso puede ser, pero tampoco estoy totalmente segura. Estamos suponiendo. Teacher, I have a question. Yeah, tell me. Okay. They indicate north. It's a female. What? Perdón, ¿Qué perdón, no pasa entendí. si no, en el caso de enfermera, por ejemplo, north? Ajá. Es muy general ahora que sean hombres. Ajá. Siempre es north Is cuando north. es he and she is north. Yeah. Yes. For both. Okay. For both of them. Sí. Hay algunos Okay. que no cambian, como doctor is the same for she, nurse is the same for she, architect is the same, astronaut is the same, teacher is the same, police officer is the same. El que les digo que cambia es mesero, por ejemplo. Ajá, exacto. Mesera es waitress. Sí, se les puede escribir por acá. Así. Ese cambia. The Okay. waitress, the waiter, a waitress. Yes, Carlos, David. Yes. What is the meaning of coach? Entrenador o entrenadora. Yes, Jennifer. No es del tema, pero yo tuve problemas de audio al inicio de la clase, entonces por eso no pude interactuar. Quería preguntarle, ¿le respondieron algo sobre mi caso? Por el momento no he obtenido respuesta, pero yo espero que más tarde mañana ya me hayan resuelto. ¿Ok? La otra es que no me pude inscribir ahora. Teníamos fecha límite para ir a la inscripción ahora. No sé si me puedo inscribir siempre mañana. Solo llené la ficha, pero no la he escaneado para mandarla para el otro curso. Realmente no estoy segura. Eso sí se lo puede preguntar a la personita que le ayudó con la inscripción, porque como yo no tomo las inscripciones, no estoy segura. Pero, ajá, pero pregúntele. Don't worry. Okay. My pleasure. Okay, another question. No. So we're No. going to Thank you. continue with the speaking activity. This is describe your dream work. I want you to tell me what's your dream work and why. ¿Cuál es su trabajo soñado? For example, my dream work is to be an actress. I really, really wanted to be an actress for telenovelas. Like Angelique Boyer. I don't know if you know Angelique Boyer. I really love her. She's like a Mexican actress and I really love her. Ella ha hecho de los papeles que más me gustan. Hizo Teresa, también hizo Tres veces Ana. Hizo de Montserrat en Lo que la vida me robó. Ella ha hecho muchas de las novelas que me han fascinado. So I really love Angelique Boyer. It's like my dream work. And why? Because I think that I can be so dramatic sometimes. So maybe I am good for that work. Okay, that's my answer. Esa es mi respuesta. Okay, so it's your turn. Tell me a little bit about your dream work. Voy a ponerles en las breakout rooms y ay, ojalá nos alcance el tiempo para hacer este.
ejercicio. Okay, so do you have any questions? No. So go, guys. You can do it. Go. Get into the breakout rooms, please. No se les olvide compartirlos con sus compañeros.
Okay, creo que estamos regresando. Okay, we are all. Ah, no, todavía hacen falta algunas personitas. Okay, ay, no nos quedó el tiempo suficiente. Creo que porque nos emocionamos con las preguntas, but we're going to, well, you are going to give me your examples tomorrow in class, ok. Vamos a dejar esa socialización de los ejercicios para mañana, porque no tuvimos el suficiente tiempo. Hoy se me pasó súper rápido la clase. I need to know if you have any more questions about the class. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, I haven't. You don't. Okay. It's good to see you again. Les recuerdo lo de la plataforma. Please, no se les olvide. Y Jennifer, voy a preguntar otra vez. Cualquier cosa, yo le aviso. And nothing, guys. So you can go to rest, enjoy your night, and I'm going to see you tomorrow in class. See ya. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Goodbye. Good night. Good night.